Soy Óscar Ortiz, estamos en Cultura de Paz, un estilo de vida, en DGES TV, TV Aprendiendo. El día de hoy hablaremos de un tema que habíamos en otro programa comentado, que es el deporte. El deporte como un vehículo para el desarrollo integral del individuo. Pero hoy hablaremos con la maestra Violeta Guzmán Magaña, quien es licenciada en Educación Física y tiene una maestría en Ciencias del Deporte y Alto Rendimiento. Hablaremos de un tema que está vinculado al deporte, es el deporte, pero ¿cómo hacer un deporte de una manera correcta, adecuada? Porque luego, bueno, pues ya nos involucramos en hacer una actividad deportiva y la hacemos mal, nos lastimamos o tenemos algún otro tipo de problemas y repercute en una mala calidad de vida. ¿Cómo hacer un deporte de manera adecuada con la maestra Violeta Guzmán Magaña? Hola Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias aquí, acompañándonos otra vez. Qué bueno. Bueno, pues quienes no conocen a Violeta, ella es la primer mexicana que estuvo en una olimpiada compitiendo en lanzamiento de martillo, en Atenas en 2004, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no ha habido otra mexicana hasta el día de hoy compitiendo en lanzamiento de martillo y es un honor que esté con nosotros Violeta. Violeta, ¿cómo se hace el deporte? ¿Cómo se practica el deporte? Uf, largo. El deporte, de entrada, pues la persona tiene que gustarle, ¿no? Tiene que estar claro en que el deporte va a formar parte de su vida y que algo le llama la atención, ya sea la competencia, el entrenamiento como tal, la formación, el desarrollo, todo esto, ¿no? Cuando ya ese joven se dio cuenta que algo de algún deporte le mueve, pues lo más indicado es que se dirija hacia las instancias pertinentes, ya sea institutos del deporte en diferentes estados o aquí mismo en la Ciudad de México, o que también se dirija a la CONADE, que la tenemos allá por Tlalpan uh-huh. Sur, o en su defecto en las escuelas en las que esté estudiando, pues se dirija al profesor de educación física o al entrenador deportivo que tengan en esa institución, ¿no? Eso es lo más pertinente para iniciar una trayectoria deportiva, ¿no? Uh-huh. Porque el deporte es como otra profesión extra, ¿no? A la parte académica que tenemos en las universidades. Hay que pues también dedicarle mucho tiempo, hay que entrenar todos los días, hay que tener disciplina, responsabilidades, hay que tener compromiso, hay que tener muchas cosas más para poder desarrollarlo y pues esto le va a ir ocasionando en su momento que las actividades tanto en escuela como en deporte se vayan a conjugar y tenga que pues dedicarle el tiempo pertinente a ambas, ¿no? Ajá. Esto es si lo quieren hacer ya con un objetivo de competencia, de uh-huh, formación, ya en forma, todo eso. Cuestión pero formal. Pero ¿cómo tenemos acceso?
sino al deporte, a la actividad deportiva como un elemento para un bienestar físico, un bienestar biológico, de salud. Sí, bueno, ya en esta cuestión de hacer un deporte por deporte recreativo, deporte por salud, pues bueno, también hay las diferentes instancias en esta situación, es los centros deportivos o los institutos de su estado o aquí en la Ciudad de México, como decíamos hace rato, dirigirse hacia estos lugares para preguntar acerca de qué se necesita para entrar a hacer un deporte, una actividad física, ¿no? Generalmente ahí les van a dar las indicaciones, lo que necesite para poder iniciar su práctica deportiva, ¿no? Es más accesible, es para toda la sociedad que quiera estar saludable, ¿no? Uh-huh. Diferente al alto rendimiento. Es decir, las características de cómo practicar deporte de alto rendimiento a practicar un deporte como recreativo o de salud, ¿es distinto? Sí, va a ser diferente porque de entrada los requerimientos fisiológicos de esa persona van a ser diferentes. Entonces, quien va a hacer deporte recreativo, deporte por salud, nada más, pues bueno, algunos días a la semana se va a ir a recrear, ¿no? Puedo hacer voleibol, puedo hacer natación y estoy practicando un deporte, pero mi deporte va a ser solamente hasta un determinado rendimiento. Para mí es importante estar en forma, sentirme bien, a lo mejor algunas personas reducción de porciento de grasa, que es lo más típico, pero ese deporte va a ser hasta un nivel, nada más. Ya de ahí para otro nivel, por eso es el alto rendimiento, pues ya se necesitan muchas cosas más. Es el mismo deporte, ¿no? Es la natación, lo mismo va a aprender a nadar, a hacer sus cuatro estilos, no sé, X, ¿no? Pero en el alto rendimiento, pues lo que lo va a diferenciar es que en el alto rendimiento va a haber una competencia, bueno, muchas competencias, la persona se empieza a desarrollar para que sea competitivo, para que empiece a mejorar su rendimiento y entonces pues ya entran otros aspectos tanto biomédicos como psicológicos y de preparación física que tiene que desarrollar para poder conseguir esos resultados. Bien, entonces todo debe ser como muy sistematizado, muy organizado. Metódico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es importante que en todo espacio donde se practique el deporte, sea recreativo o de salud, así como el de alto rendimiento o el de competencia y alto rendimiento, siempre esté gente especializada dirigiendo esto? Exactamente. Es necesario, es lo óptimo, ¿no? Que haya gente preparada, que tenga ese perfil académico en esos lugares, en esas instancias. ¿Por qué? Porque, bueno, nos hemos encontrado, muchos de ustedes han tenido esas malas experiencias con personas que, bueno, no tienen la preparación académica, no tienen la experiencia para poder llevar un grupo de jovencitos a hacer una actividad X, ¿no? Recreativa inclusive o de salud. Y lejos de mejorar, de que esos niños, esos jóvenes estén saludables, que se recreen, pues terminan lastimados, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería de pasar, sin embargo, sí pasa, porque es tan permeable esta situación de que cualquiera puede presentarse ante un grupo de jóvenes, de adultos, y decir yo voy a ser su instructor, sin verificar que realmente sea un licenciado, que tenga un título, que esté con cédula profesional, o que tenga cualquier otra profesión afín del deporte, ¿no? Entrenador deportivo o en educación deportiva o en educación física, cultura deportiva, no lo sé, ¿no? No es afín, entonces pues se presta que pues cualquiera lo pueda hacer y eso pues nos va a dejar con mucho mal sabor de boca, ¿no? Sí, entonces jóvenes, para una actividad deportiva no tienen que pensar en que van a ir a competir, en ser alto rendimiento. Una actividad deportiva de una manera organizada, saludable, es necesario, ¿no? Sí. Y esta parte que
me gustaría que ahondaras en eso, en esta forma de hacer deporte que es recreativa y por la salud, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se deben de cuidar? Porque la otra parte donde ya es de competencia, bueno, ya está como Muy muy, marcada, muy muy metódica, ya y sabemos. ya hay quien ahí los va llevando, pero en esto lo que, pues yo hoy se me ocurre que ya subí unos kilitos por Por comer las de gorditas más, de por allá las afuera. gorditas de allá afuera y eso. Ajá. Y decido irme a correr, o a Okay. correr o a hacer alguna actividad. ¿Cómo hacerlo para que no, en lugar de beneficiarme, me perjudique en mi calidad de vida? Sí. Desconozco si todas las federaciones tengan ese servicio. En la Federación de Atletismo, que es el deporte en el que yo vengo, hay un directorio de todos los entrenadores que están certificados a nivel nacional, entrenadores deportivos que dan clases en algunas instituciones públicas o privadas de todo el país. Entonces es un Okay. catálogo muy grande. Algunas federaciones lo tienen trabajado, otras no. Entonces, en el caso de las que no lo tengan trabajado, pues lo más pertinente es dirigirse a su instituto del deporte de esa ciudad para preguntar qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, con quién debo de hacerlo. En los institutos van a tener también profesores que están metidos en la parte de deporte por salud, deporte recreacional o deporte ya de rendimiento, que es lo que estamos hablando en la última, el último escalón de la pirámide, ¿no? Entonces, eso sería lo fundamental. Primero orientarme, conocer, o sea, yo voy a ir a atenderme con algún médico y voy con cualquiera que esté por ahí en la colonia sin conocer, sin saber, ¿no? O sea, primeramente, oye, pues voy con un médico, ¿no? Que Claro. ya sepa que es médico, que tenga su Que tu cédula, que cédula, todo, claro, ¿no? que esté certificado. Claro. Entonces, tú aconsejas que aunque sea el deporte de manera recreativa, uno busque que el instructor que lo va a estar coachando Exactamente. tenga un certificado. Es. Qué importante es, fíjense, cómo uno luego acudes a gimnasios, eso, y no sabes quién te está ahí instruyendo cómo haces tu deporte, o si vas y corres. Y empiezo a correr y correr y correr, y cuando ya no voy a ir a correr porque ya me dolió el ligamento, ya me dolió la rodilla, ya me dolió la planta del pie. O sea, ya hay que hacer el deporte, también hay que tomarlo con responsabilidad, entiendo entonces. No, no, no ponerme con. Yo les digo a los chicos, el vecinito que tenemos ahí al lado a veces anda dirigiendo los equipos deportivos de ahí de la colonia, no sé qué, y el señor pues no, no, no hizo nada, ¿no? Pero bueno, como es el más optimista y todo, ahí Sí. lo deja, ¿no? Pero no, o sea, cuando una cirugía de corazón, ¿tú vas a ir con el vecino? No, ¿verdad? O sea, Claro. tienes que ir con Sí. un médico cardiólogo, entonces tienes que saber que está certificado y todo. Entonces es lo mismo. Los médicos y los entrenadores, educadores físicos, trabajamos con la materia prima que es el cuerpo. Entonces, Claro. si no lo entendemos, no dimensionamos que estamos trabajando con el cuerpo, no le damos la debida conciencia a esa parte, pues vamos a andar por la vida también lastimando gente, ¿no? Entonces, sí es necesario que la persona con la que van a dirigirse a preguntar para saber qué estudios tiene, cuál es su perfil académico para poder saber si quiero entrenar con él, si puedo dirigirme con él en alguna instancia de gobierno o privada para yo empezar a hacer una actividad física, pues tengo que saber qué es, de dónde viene, cuántos años, etc., ¿no? Todo esto que se hace con las demás profesiones, ¿no? Pero que aparte el gobierno también tiene otra tareita por ahí, ¿no? Empezar a formalizar esta parte, ¿no? Porque en los médicos no se permite, ¿no? No. Pero ¿y por qué entonces en este sector sí, cuando es Claro. también fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y del individuo y de la Sí, sociedad, ¿no? exactamente. Oye, y entonces, ¿consideras que sería pertinente que en todos estos espacios que hay para practicar el deporte recreativo, como son el Bosque Chapultepec, los viveros de Coyoacán, bueno, hay muchos lugares, el Bosque de Tlalpan, todos estos parques que hay, en donde yo veo que la gente va a correr
principalmente a correr, ¿no? Y luego veo que ya han puesto gimnasios mecánicos ahí al aire libre, ¿no? Que hubiera gente, hubiera entrenadores que les pagara, no sé si los mismos usuarios o el Estado, para que los acompañaran en este entrenamiento, en este deporte recreativo. No tengo bien el dato. Conozco algunos entrenadores que están dentro de estos lugares que acabas de mencionar y que sí fungen de esa manera. O sea, las personas que van ahí les pagan de forma personal a los entrenadores o instructores que están ahí. Pero pues no sé si todos lo hagan, ¿no? O si habrá alguno que otro por ahí que nada más les da algunas orientaciones, porque pues él también lo hace y como ya lleva muchos años, pues tiene la capacidad a lo mejor de orientarlos en algunas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté preparado profesionalmente, académicamente, para poder entender qué procesos ocurren en ese cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión metabólica, sistemas energéticos, cómo se va a manejar ese cuerpo, cómo va a recibir esa respuesta a la adaptación, la supercompensación, la ley del umbral, etc., toda esta parte de cuestiones técnicas, fisiológicas que manejamos los entrenadores, pues no la vas a ver. Entonces, pues sí le puede dar una orientación, ¿no? Sí le puede decir, te tocan tantas series de tantas repeticiones a tanto, ¿no? Claro. Pero hasta ahí no va a entender qué más pasa, ¿no? Entonces, no tan solo es el usuario, o sea, si yo voy a hacer deporte, sino que quienes estén ahí también tengan una ética para poder acompañar a todos los que hacemos deporte recreativo, que ahorita es el tema de que estamos hablando, cómo hacer un deporte recreativo que realmente aumente mi calidad de vida, no que la disminuya, ¿no? Entonces, es acudir a las federaciones que tienen el catálogo, yo ver de este catálogo, a lo mejor donde yo voy, ahí está esta persona, y que sabemos que es una persona ética, porque bueno, también nos estás comentando que hay quienes son entrenadores o acompañan, pero que realmente no son profesionales, y por lo tanto, bueno, no debemos de relacionar uno con otro, pero cuando te ofreces como algo que no eres, pues no eres ético, ¿no? Entonces, y le hacen mucho daño a los jóvenes. Y otra cosa importante es cómo en el rescate, en esto del deporte como recreación, el rescate de espacios públicos para practicar deporte es importante, ¿no, Violeta? Sí, vamos, el rescate de esos espacios generaría que las personas que pueden, que quieren, pero que no siempre pueden por la cuestión económica, asistan a estos lugares, ¿no? Entonces, sabemos que económicamente nuestro peso cada vez más se devalúa ante el dólar y no digamos del euro, pero bueno, entonces muchas veces la persona quiere, pero dice, híjole, es que yo quiero practicar, un ejemplo, taekwondo, ¿no? Me voy a meter un poquito con mis compañeros de taekwondo, trabajo con algunos de ellos y les digo, es que tu deporte es muy caro, ¿no? Porque la realidad es que en el taekwondo cada cierto tiempo se están pagando exámenes y son exámenes de $1,000, $1,500, ¿no? Entonces, si a algún niño le llama la atención estar haciendo taekwondo, el hecho de estar pagando cada cierto tiempo, creo que son 3 veces al año que tienen que hacer exámenes y más cosas, pero si el niño no tiene condiciones económicas en familia y quiere, ¿cómo lo va a poder hacer? Entonces tenemos que generar esa parte pública para que haya entrenadores de taekwondo que a menor costo estén desarrollando el deporte recreativo, nada más por recreativo, porque aprendan la parte de la filosofía del deporte, las katas, los movimientos, todo esto, y no necesariamente tengan que llegar a competir, pero ya también esto se ha vuelto muy comercial. Sí, y es ahí donde lamentablemente pues no podemos hacer nada, porque son ya federaciones que vienen trabajando desde un organigrama ya internacional, ya mundial. Entonces, como poco a poco la parte económica va también mermando esa parte. A poder tener acceso a algo que es un derecho humano, lo decías, el deporte, ¿no? Entonces,
qué importante es que nosotros como sociedad busquemos las formas, las vías para tener acceso a esta actividad deportiva, ¿no? ¿Cómo no nos compliquemos? ¿Cómo comunidad, en las comunidades, decir, a ver, vamos a rescatar el parque y a lo mejor la misma comunidad dice, vamos a contratar a un profesor para que todos los karate, todos los sábados venga y nos dé clase de taekwondo y que los lunes en la tarde venga y dé tal cosa? O sea, ¿cómo es importante hacer comunidad? O sea, hacer deporte, o sea, más bien hacer comunidad en torno al deporte, ¿no? Como todos creo que podemos hacer eso. Lo importante es que primero visualizamos el deporte como tú nos lo estás dando el enfoque de que nos da salud física. Nos decías que es nos lleva a una salud calidad integral, de vida, una salud integral, que a través del deporte socialicemos y que, bueno, nos lleva a pacificar a nuestras comunidades cuando pues todo vivir esto en paz, armonía y con conciencia, ¿no? Y con conciencia. ¿Qué cosas tan importantes se dan alrededor de una actividad deportiva? No es solamente la competencia, porque parecería que el enfoque cuando hablamos de deporte es eso, ir a competir, ir a alcanzar medallas, pero la importancia del deporte es, creo que, más trascendente en esto social que en obtener una medalla, que bien decías, ¿no? Que nos gusta como grupo, como sociedad, como esperamos sociedad, así el aplauso, estar representados que por alguien, ¿no? ¿No? Pero si vemos el fondo del deporte, es más trascendente lo que sucede socialmente que el medallero, ¿no? Claro, porque el deporte, aparte, fisiológicamente lo sabemos, hacemos actividad física, la oxitocina, otros más, y la persona está más despierta, tiene más capacidad de estar pensando, de no estar, ahora sí que, metido en otras cosas que no, claro, que no son sanas. Lo ocupan a esa persona para poder generar conocimiento. Qué bonito sería que despertáramos y en todas las calles de nuestras colonias, en los parques, hubiera gente haciendo actividad física, la que fuera, ¿no? Pero vemos a veces parques que están solos, no se ocupa. Entonces, toda la gente manejando al volante o haciendo cualquier otra actividad o no sé, ¿no? Pero no actividad física. Y eso sería fundamental. En otros países, en Europa, la gente sale temprano, en las tardes, a todas horas hay gente corriendo, metidas en los gimnasios, en muchos espacios para hacer deporte. Entonces, eso como sociedad creo que sería darle la vuelta, dar un cambio muy drástico a toda nuestra cultura, ¿no? Eso nos hace falta. La cultura del deporte. O sea, necesitamos esta parte de la cultura de deporte como parte de todo un desarrollo de cultura de paz, ¿no? Sí, en donde hay que decirlo repetidas veces. Sí, la cultura del deporte es importante que la asumamos como algo importante para el desarrollo de una sociedad. Porque ahorita cuando me estabas platicando esto de cómo salgan, me imaginé cómo unos papás salgan a practicar alguna actividad deportiva con los hijos, una manera de convivencia familiar, no solo la convivencia social cuando vemos que es todo eso, sino la convivencia familiar, ¿no? Cómo a través del deporte se puedan transmitir valores, generar esa empatía, esa solidaridad que necesitamos tanto como sociedad. Oye, pues se nos pasó rapidísimo el programa y ojalá y haya quedado esta semillita, esta idea que nos transmite la maestra Violeta Guzmán de ser responsables cuando hacemos el deporte, buscar el lugar y el instructor o quien nos asesore adecuado, pero también los que asesoran hay que ser éticos. Si no sabemos, pues no es que no lo hagan, capacítense. Exactamente. ¿No? O sea, yo no digo que no lo hagan, claro, pero hay que capacitarse, ¿no? Claro. Para que realmente estén dándole a las personas que acuden con ustedes algo adecuado para que mejore su calidad de vida, que muchas enfermedades son debido a que no se practica una actividad deportiva, ¿no? Una actividad física
que estamos en el sedentarismo que nos lleva a esta, la tecnología. Uh-huh. Estamos sentados frente a las computadoras, los jóvenes frente a los juegos, y bueno, un día no se van a tener unos dedos larguísimos, porque yo veo que nada más mueven sus deditos así a toda velocidad, en lugar de mover el cuerpo a toda velocidad, ¿no? Entonces, pues, Violeta, muchísimas gracias. Nos has acompañado en estos programas hablándonos de la importancia del deporte, pero yo quisiera decirlo, pero me gustaría más que tú nos dijeras todos estos beneficios que nos da el deporte. Uh-huh. El deporte nos va a dar muchos beneficios, tanto fisiológicos, tanto psicológicos, como dentro de nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, los invito a que lo practiquen. Deporte, ya lo decía bien, doctor, no nada más como alto rendimiento, o sea, también es el deporte, recreación, deporte por salud. Practíquenlo, hagan deporte todos los días, muévanse, es lo fundamental en sus vidas, y van a ver que se van a sentir súper felices. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, pues estuvimos muy contentos de tener a la primera atleta de lanzamiento de martillo que ha estado en una olimpiada representando a México, y que pues, esperemos que nos pueda seguir acompañando. Pero ¿qué creen? Ella sigue compitiendo, ¿eh? No crean que ahí se quedó. Ella todavía se va ahora en septiembre a competir representando a México en Málaga, En Málaga, España, se va a seguir representando a México en el deporte. Entonces, vean, a cualquier edad podemos hacer deporte. No tiene que ser de competencia. El recreativo que nos hace ser felices, tener calidad de vida, y que nos ayudará mucho, no tan solo en lo individual, sino en lo social, porque ya vimos que también construye tejido social. Muchas gracias. Estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a Alejandro, a Ricardo, a Nancy Ortiz, como que nos está produciendo ahí todo esto. Y nos vemos la próxima semana. Soy Óscar Ortiz. Estamos en Cultura de Paz, un estilo de vida. Muchas gracias. Agradecemos finalmente y de manera principal al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Hasta luego.